¿Quiénes han leído la Biblia y saben que estamos en una competencia? Sí, así dice la Biblia. Que estamos en una competencia permanente. Pero vamos a ir viendo, mis amados, a qué clase de competencia nos referimos. Pero sobre todo, lo que hay al final de la misma. Le he titulado este mensaje, competir para ganar. Diga conmigo, competir para ganar. Dice la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios en el capítulo 9 y versículo 24. Y me llamó la atención cuando yo pregunté quiénes sabían que estábamos en una competencia y casi nadie respondió. Porque entonces tiene razón el apóstol Pablo en lo que va a decir aquí. Oiga lo que dice. No saben, bien tiene razón Pablo, mire. No saben que en una carrera todos los corredores compiten. Pero uno solo obtiene el premio. Bien, pregunta. ¿No saben? Porque muchos no sabemos. Corran, compitan, dice. Pues, de tal manera que lo obtengan. Oiga, qué interesante esto. Y cuando yo oigo esta pregunta del apóstol Pablo, no saben que, o como quien dice, ¿acaso no saben? Es una interesante pregunta que nos lleva o me lleva a una reflexión y a preguntarnos qué es lo que debemos saber bien. Porque está haciendo esa pregunta Pablo. ¿Qué es lo que yo debo saber? ¿Qué es lo que la iglesia y el creyente debe saber? De acuerdo a este pasaje, yo encuentro dos cosas que debemos saber respecto a nuestra vida cristiana, respecto al destino que tenemos por delante. Debemos saber dos cosas, por lo menos, de acuerdo al pasaje. Uno, que todos competimos. Diga conmigo, todos competimos. No sabía, pastor, que yo también competía. Ah, pues métase a la competencia. Se quedó atrás, se quedó afuera. Métase. Porque aquí dice que todos competimos. Y dos, que solo uno puede ganar. Oiga esto. O sea, solo uno obtiene el premio. Y usted me va a decir, pastor, pero y entre tanto millón de cristianos, millones de cristianos, y si solo uno va a ganar, ¿cómo es eso? Espérese, ya le voy a explicar a qué se refiere ese uno que alcanza y que gana el premio. Mire, competir, dice aquí, todos competimos. Pero ganar, no todos ganamos. Yo entiendo, mis amados, que toda nuestra vida en sí es una competencia. Una competencia para ganar el precioso premio. Y ese premio, escuche bien, no solo es la vida eterna con Dios. Eso ya es el clímax del premio. No, mientras peregrinamos por esta tierra, ganar el premio es obtener el propósito de Dios. Es que se cumple en nosotros el plan de bien que Él diseñó para usted y diseñó para mí. No solo en esta generación, sino en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. O sea, esto no es algo que se queda aquí. O sea que no se trata, hermanos, solo de competir, sino que será necesario competir bien. Diga conmigo, competir bien. Dice, corran pues de tal modo que lo obtengan. Mire, yo quiero recalcar esa palabrita, de tal modo. De tal modo denota un cómo. De tal modo define que existe una forma o una manera
de obtenerlo o ganarlo. Eso es lo que hoy en día vamos a ver. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿Quiénes quieren saber cómo ganar el premio? Muy bien. Ganar la competencia. Y esa es la pregunta. ¿Cómo debemos competir para ganar? ¿Haciendo qué? ¿De qué manera? Dice la Biblia, que competimos para ganar. En primer lugar, mire, necesitamos estar equipados con una actitud determinante. Con una actitud determinante. ¿Sabe? La actitud que tengamos ante la vida, ante nuestro propósito en Dios, que es nuestra competencia, hermanos. La actitud que tengamos ante los obstáculos a sobreponer es fundamental para poder ganar esa competencia. Cuando hablamos de actitud, a manera de definición, podemos decir, con la ayuda de la Real Academia de la Lengua Española, actitud significa manera o forma de pensar, o reaccionar, o de actuar. Actitud significa la posición, hermanos, u orientación del pensamiento, de nuestro pensamiento respecto a una situación. Yo le preguntaría a usted, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su orientación respecto a la competencia que usted está librando? ¿Hacia dónde se dirigen sus pensamientos? ¿En dónde está enfocada su mente? ¿Sabe? Estamos hablando de una postura, y lo pongo ahí con letra mayúscula, a una postura. Ese es como cuando usted está en un debate de cualquier índole, político, profesional, y le preguntan, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es su posición? De eso estamos hablando con actitud. ¿Sabía usted que el corredor, cuando va a comenzar una carrera, tiene que tener una postura definida? ¿Verdad? El competidor que quiere ganar es aquel que se agacha cuando le dicen, en sus marcas, listos. Jamás he visto uno que cuando están diciendo en sus marcas, está con las manos en la bolsa. Listos, fuera. Y salen con todo, ¿se ha fijado? Los nadadores se tiran y nadan con fuerza. A ninguno he visto que se ha quedado parado y diga, no, ya les voy a ganar. Tranquilos, ya voy. Ese no gana nada. Ese ni 5 centímetros corre, ni se adelanta. ¿Sabe de qué estamos hablando? De nuestra postura correcta ante algunos de nuestros emprendimientos. Y yo le voy a decir algo. No es que estamos emprendiendo, hermanos, en nuestra vida un negocito o un proyectito. Una vez una familia me dijo, pastor, venga, quiero que venga a orar por nuestro negocito. Ah, bueno, le dije yo, entonces voy a ir a hacer una oracioncita. No, me dijo, venga a hacer una oración con fuerza para que nos vaya bien. Pues uno dice, ¿qué negocito, pues? Para un negocio sí le voy a hacer una oración con fuerza, le digo. Porque no estamos hablando del tamaño en ese momento, sino de la actitud que tenía esta persona en su corazón, en su mente. ¿Sabe? Nosotros no estamos emprendiendo un negocito ni un proyectito. Nosotros nos estamos jugando el proyecto, oiga bien, de nuestro destino, del destino de nuestros hijos, del destino de esta nación. Eso es lo que nos estamos jugando. Esa es la competencia, mis hermanos. Y nuestra actitud determinante será clave por si queremos ganar. Por eso tiene que ser así, determinante. ¿Sabe? Nuestra actitud nos define como personas. Cuando una persona llega a buscar trabajo, cuénteme, ¿desea usted el trabajo? Mire, la verdad no sé. Pero usted tiene una familia que mantener. Sí. ¿Y usted cuánto quiere ganar? Lo que usted diga. Mire, esa persona está lista para salir corriendo de la oficina. ¿Por qué? No le conviene, hombre.
¿Quiere que su empresa vaya a la quiebra? Contrátelo. Pero ¿quién contrata usted? ¿O a quiénes contratan? Personas con actitud. Que le dicen, no, no, yo le voy a hacer triunfar a esta empresa. La persona de adentro diciendo, yo no sé cómo, pero lo voy a hacer. Actitud determinante. ¿Sabe? Mire lo que dice Lucas 9:51 acerca de Cristo. Dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, hablando de Cristo, Jesús dice, se hizo, y lo he subrayado ahí, el firme propósito de ir a Jerusalén. El firme propósito. O sea, Él determinó. Determinó con su actitud, firmeza hacia una meta. ¿Y sabe qué? ¿Usted sabe cuál era la meta de Cristo? De ir a Jerusalén con determinación. ¿Quién sabe? La cruz, hermanos. Esa era la meta de Cristo, la cruz del Calvario. Y no crea que iba a ser fácil esa competencia. Satanás interpuso su alma, su corazón también intervino en contra del cumplimiento. Pero ¿sabe qué? Se hizo el firme propósito. Tuvo una actitud determinada y nadie lo detuvo a ir a morir en esa cruz y a obtener el mayor de los premios que él pudo haber obtenido, que es cada una de nuestras almas, hermanos, que la ganó en esa cruz del Calvario. ¿Sabe? Una persona sin actitud determinante no va ni llega a ninguna parte. Tiene que tener actitud determinante. ¿Sabe qué dice Santiago, capítulo 1, versículo 8? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Diga conmigo, en todos. No, más fuerte, en todos. Sí, no es que en algunos, en todos sus caminos. En todo lo que hace es inconstante. Es de esas personas que acostumbran a comenzar algo, pero nunca lo terminan. Es de esas personas que usted son un mar de proyectos, pero inconclusos. No llegaron a ningún lado. ¿Por qué? Porque son de doble ánimo. No son determinados. Su actitud es ambigua. Sí quiero, pero no quiero. Realmente no sé, pero mire, la palabra no sé es una palabrita que necesitamos ir evacuando de nuestra vida. Esas palabritas de que tal vez, no sé, mire, no lo define a usted de ninguna manera. El hombre de doble ánimo, dice, es inconstante. Es más, un pasaje anterior dice que esta persona es una persona que duda y es una persona que es como la onda de, ¿qué dice? O la ola de él, que va de un lado a otro, llevado por cualquier viento. La idea de Dios para que ganemos la competencia no es que cualquiera nos mueva, hermanos. Es que usted esté con un firme propósito y una actitud determinante. ¿Sabe? Nunca olvide, la actitud determinante siempre será nutrida y fortalecida por una convicción en nuestra vida y sobre todo por una mentalidad definida. Si hay algo que hace daño en una competencia es que su mentalidad no esté definida. El Señor le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Elías, ¿hasta cuándo van ustedes a estar entre dos pensamientos? Si van y creen que Dios es Dios, entonces adórenlo y sírvanlo. Pero si ustedes creen que Baal es Dios, entonces sirvan a Baal, pues, les dijo. Defínanse, tengan algo definido en sus vidas. Pero estos israelitas adoraban a Dios y adoraban a Baal. En la vida, para ganar la competencia, necesitamos tener una, ¿qué, hermanos? ¿Qué dijimos? Una actitud determinante. En segundo lugar, mire, necesitamos practicar la preciosa paciencia. Diga conmigo, preciosa paciencia. ¿Sabe por qué le llamo preciosa paciencia? Porque yo la quiero tener. O sea, es tan preciosa porque me cuesta tenerla.
Si hay una persona impaciente en este auditorio, moi, soy yo, mi hermano. Si hay algo que yo no, yo así lo tengo de chiquito, mire, es la paciencia. Con nada se me agota. Póngame en un banco con una fila de gente. Ahí Dios me trata a mí. Ahí Dios me trata. Y solo me acuerdo que los bancos tienen unas camaritas escondidas ahí. Ahí solo me pongo a cantar Juan Grande. Porque se me agota con nada. ¿Quiénes son impacientes en este lugar? Los que no, voy a pedirles que hagan un blog con tips para ser pacientes y me lo manden hoy, porque yo sí los necesito. Tal vez usted no, pero yo sí. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, de la siguiente manera: por tanto, dice el apóstol que escribió el Hebreo, los libros de los Hebreos, nosotros también, oiga esto, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, nuestra tan grande nube de testigos, dígale que está a su lado, te están viendo. Dígaselo, te están viendo. Pero yo lo estoy viéndolo, te están viendo. Aún no lo están viendo, hermanos. Teniendo en derredor una gran nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. Oiga, ¿qué dice? Y corramos, ¿cómo dice? Con paciencia. Bien contradictorio, ¿verdad? Se supone que tiene que ir rápido, pero es que no se trata de ir rápido, se trata de hacerlo con buen paso. Y eso tiene que ver con paciencia. La carrera que tenemos por delante, diga conmigo, preciosa paciencia. ¿Sabe? La paciencia es preciosa cuando se trata de ganar una carrera, ya que es importante aprender, oiga bien, a administrar nuestra capacidad competitiva. ¿A qué me estoy refiriendo? Tenemos que aprender a administrar nuestra energía natural, nuestro tiempo, nuestra tranquilidad y sobre todo nuestro discernimiento. Porque sí o no, que usted cuando desespera es que es cuando se va a meter detrás de un carro. ¿Ah? Usted va en la calle y de repente empieza aquella pitazón y no se apuran. Y ¡pum! Por desesperado. Se le fue el discernimiento. Sí o no, que cuando hacemos las cosas sin paciencia, hacemos lo que eras. Inventamos cosas. No, y no solo eso, arruinamos todo. Después dice uno, Dios mío, ¿qué hice? Pues sí, claro, fui impaciente. ¿Sabe? La impaciencia nos puede hacer perder la competencia. ¿Sabe? La impaciencia, como definición, es la intranquilidad producida, oiga esto, por algo que se tarda o que nunca acaba de llegar. ¿Quiénes aquí les fascina? No, mejor dicho, ¿a quienes no les gusta que los dejen esperando en un lugar? Levante la mano. Entonces, ¿por qué no levantó la mano cuando le dije que sí, no era paciente, pues? Pero no le gusta que lo hagan esperar, ¿verdad? Yo lo miro. A veces estoy yo esperando a alguien. O hay veces me están esperando a mí, pero ups. Digamos cuando yo estoy esperando a alguien y miro a otro que está esperando a otro alguien. Yo no, aquel sí. Lo miro yo. Llega a tiempo. Feliz, se sienta. Llega la persona que lo atiende. ¿Qué va a querer? No se preocupe, estoy esperando una persona. Llega la hora, yo sé porque le miro la cara. Llega la hora y le hace, oh, yeah. Ya es la hora. Pasan 5 minutos. Algo le debe haber pasado.
pasan 15 minutos. ¡Qué barbaridad! A la media hora, esa persona es un energúmeno. ¿Va a querer algo más? No, no quiero nada. ¡Barbaridad! Todo el mundo se da cuenta que el otro llegó tarde. A nadie le gusta. ¿Sabe? La intranquilidad cuando algo no acaba de llegar, ¿sabe? La impaciencia aparece cuando los plazos se van terminando. ¿Sí o no? Cuando los plazos se van terminando, es que la paciencia hace su la impaciencia hace su aparición. Mire si no es así. Primera de Samuel 13, del 8 al 14. Dice, hablando de Saúl, y él esperó 7 días. Oiga lo que dice. Conforme al plazo que Samuel había dicho. O sea, Samuel le había dicho un plazo. Y esperó 7 días, pero el plazo no había pasado. Estaba todavía en vigencia. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y el pueblo se le desertaba. El problema no era que Samuel no venía. El problema de Saúl no es que Samuel se pasó de la fecha, no. El problema es que el pueblo se le desertaba. Mire que es una condición diferente a que Samuel se tardaba. Tráiganme el holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, oiga lo que le dijo: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. ¿Se da cuenta? En primer lugar, Saúl era rey, no sumo sacerdote, o sea que no podía hacer ese oficio. No le estaba permitido. Pero se desesperó. El plazo se estaba acabando. Aquel no venía. Pero lo que más él es que el pueblo se le desertaba. Tenga cuidado con las circunstancias que están pasando cuando usted se está desesperando. ¿Sabe qué? La impaciencia es terrible. Lo llevó a hacer a este hombre tal locura y tal abominación a Dios que el Señor lo cortó para ser rey y le dio el reino a otro conforme al corazón de Dios. ¿Quiénes saben que nuestro Dios es paciente? Levanten la mano. Sí, hermanos, es paciente, porque la Biblia dice que nuestro Dios, ¿qué dice que es? Es lento. Si usted se sabe el pasaje, claro que se lo sabe, si lo experimenta todos los días igual que yo. Lento para la ira y grande en misericordia. Mire, si Dios no fuera paciente, usted y yo no estuviéramos aquí. Ya estaríamos consumidos. Pero Él es misericordioso y paciente. Así se buscó uno Dios. Por eso se buscó a David. Pero no un acelerado como Saúl, queriendo ganarle a Dios. Imagínese. Ahora el punto es este, mire. Aquí es donde las cosas se salen de control, cuando hay impaciencia y necesitamos ejercer el dominio propio. Dígame, dominio propio. Hay que ejercer el dominio propio en esos momentos, porque hay quienes en ese momento, en vez de que se les evidencie el dominio propio, ¿sabe qué? Se les sale el demonio propio, el que tienen adentro. ¿Sabe? Ese rey estaba endemoniado. ¿Quiénes saben que Saúl estaba endemoniado? Si allí dice que un espíritu lo atormentaba de vez en cuando. Se le salió el demonio al hombre. Dígale que está a su lado: aprende a ejercer el dominio propio. No te aceleres. Mira, aprovecho para que le diga al hermano para que no se duerma.
Es una técnica. Número tres, ¿cómo competir para ganar? ¿Sabe cómo? Desarrollando resistencia para el cada día, para el día de hoy. ¿Quiénes saben que la vida se compone de días? ¿Y quiénes saben que cada día que usted vive, ese es el día de hoy? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que? Pero qué cosa la nuestra, siempre queremos vivir en el futuro o en el pasado. Los que viven amargados viven en el pasado. Y los que viven ansiosos viven en el futuro. O sea, pero en donde menos viven es en el hoy. Es en el cada día. ¿Sabe? La carrera del creyente no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Diga conmigo, de resistencia. Y es importante, hermanos, ser sabios y aprender a administrar nuestra resistencia. Oiga esto, según la dosis de cada día. ¿Sabe cómo dice el Padre Nuestro? Que usted ha rezado bastante, perdón, ha orado bastante. ¿Qué dice? Y el pan, ¿de qué? ¿Y por qué le está pidiendo el de mañana, pues? ¿Y por qué a cada rato andamos nosotros, Señor? Hacemos provisión para de cada día. Así es Dios. Por eso puso el ejemplo de los pajaritos. ¿Usted cree que los pajaritos hacen una planificación estratégica? No, yo los miro ahí en mi casa. Hacen nido los pajaritos, me encanta. Ellos cada día, los chiquitillos que están ahí pillando, saben que su papá les va a llevar, su papá pájaro y mamá pájara les va a llevar su gusanito. Yo los miro. Y hay veces estoy así extasiado viéndolo. Y el Señor me dice, cambia esa cara, me dice. Ni vos crees eso, me dijo. Así también soy yo con vos. Nunca te voy a dejar morirte. Nunca te voy a dejar tirado. Yo soy el Dios que todos los días te va a proveer. Pero deja de pedir para otros días, para ese día. Amén, hermanos. Ah, sí, pues sí, como usted está, le gusta oír eso de que no, y el Señor te va a dar para que viva 25 años. Eso es bien fácil. No, mejor creer para cada día. ¿Sabe? Es importante, como le decía, saber administrar esa dosis diaria que Dios nos da. ¿Sabe por qué? Eso nos va a dar resistencia. Mire lo que le dijo el Señor a los discípulos: no se afanen. ¿Quiénes saben que no debemos afanarnos, hermanos? Sí, ¿verdad? Pero no. Mire aquí lo que les dice: no se afanen diciendo, ¿qué comeremos en el futuro? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? O sea, no se afanen pensando hacia el futuro. Oiga, porque los incrédulos buscan todas estas cosas. O sea, viven en el futuro. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. O tienen necesidad de todas estas cosas, les dice. Miren, mejor busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y de estas cosas le van a venir por añadidura. Así que no se afane, dice. Hoy diga, no se afane. Por el día de mañana, dice el Señor. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio afán. Ahora, aquí hay una cosa bien tremenda. Aquí hay una revelación. Y es la siguiente: ¿sabía usted que Dios permite el afán, pero del hoy? Pero no le permite el de mañana. Dios le dijo: cada día basta con su propio afán. Si usted no tuviera ese afán del día de hoy, yo creo que usted sería un irresponsable. Ese afán del día de hoy lo hace usted levantarse temprano a buscar el rostro de Dios, a pedir el pan de cada día, a trabajar con vehemencia y a llevar alimento a su casa, ¿sí o no? Pero el afán de mañana no. O sea, la dosis diaria
de afán, tenemos que aprender a administrarla. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos? Era que no se sobrecargaran con los afanes del mañana, ya que es suficiente con lidiar con el de este día, hermano. Si nos cuesta lidiar con el afán del día, ¿usted cree que va a poder lidiar con el de mañana? ¿Ah? ¿Verdad que no? Por eso es que anda amargado. Por eso anda gritando a todo mundo. Por eso este país estamos como estamos. Todo el día, toda la gente está pensando cómo arreglarse la vida. Nadie ha entendido esto. ¿Sabe? Si usted se afana por el día de mañana, además del afán que tiene usted cada día, ¿sabe qué va a pasar? Va a perder resistencia y no va a poder continuar la competencia. Hay que aprender a administrar correctamente nuestros afanes, aprendiendo a vivir cada día. ¿Sabe para qué? Para no quemarnos antes de tiempo y de esa manera no llegar a ningún lado. Mi padre, dice alguien, se murió de un infarto llevando adelante la empresa familiar. ¡Wow! ¡Qué conmiable! Hagámosle un tributo. ¿Verdad que la gente así es? No, dice mi papá, una gran persona. Mi familiar, una gran persona. Viera cómo se desvivió por nosotros. Hasta se murió por eso, dice. ¿Y qué ganancia hay en eso usted? Aplauso. No, mi hermano. Eso no es lo que la Biblia dice. No se sobrecargue con el día de mañana. Aprende a vivir con el afán de este día. Se lo estoy diciendo porque lo estoy aprendiendo. Me descubrí yo afanado por el mañana, terriblemente, quitándole tiempo a mis hijas, quitándole tiempo a mi familia. Qué difícil es eso. ¿Verdad que es difícil? Es difícil, hermanos. O sea que usted está corriendo por anticipado, pues, cuando no corre bien el día que le toca correr. ¿Sabe? El que vive por fe cree que Dios va a proveer siempre para el día de mañana como lo proveyó hoy. ¿Quiénes creen que Dios ha sido proveedor? ¿Y quiénes creen que Dios proveerá mañana? Entonces crea que también le va a proveer para hoy, hermano. ¿Por qué no le da la gloria al Señor? Él es su proveedor. El mismo que le proveyó ayer y le está proveyendo hoy, le va a proveer mañana. No se preocupe. No se afane, no se sobrecargue. Va a perder resistencia. Debemos cuidarnos, hermanos, de no ser descalificados. Diga, no ser descalificados. Mire lo que decía el apóstol Pablo en el versículo 27, en su segunda parte de 1 Corintios 9. Dice el apóstol Pablo. Diga conmigo, ¿quién es el que está diciendo? No, mire, esto no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el apóstol Pablo. Y mire lo que dice él. No sea, dice, que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a hacer, ¿qué dice, hermanos? Mire, qué tremendo. Y yo le voy a decir una cosa. Si lo temía Pablo, ¿y por qué no nosotros, pues? ¿Sabe de qué está hablando esto? Ten cuidado de la manera que compites. Ten cuidado de andar haciendo trampa. Ten cuidado de andarlo haciendo a tu manera. Ten cuidado de querer de la manera que a Dios no le honra querer ganar. Te van a descalificar, hermano. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y aún dijo, no sea que yo, dice Pablo, el gran apóstol Pablo, habiéndole predicado a otros, al final quede fuera, dice. Mire esto, esto cuando yo lo leo y yo le doy vuelta, yo digo, Señor, ¿y cómo es esto? Escuche lo que le voy a decir. Hay mucha gente pensando que viviendo como le da la gana, Dios está obligado
a no descalificarlo. O sea, ¿cómo es eso? Entonces, ¿quién es el Señor? El Señor es el Señor. Hay reglas, hay normas. ¿Sí o no? En una competencia siempre hay reglas y hay normas, hermano. No las cumpla y se descalifica. Pablo temía eso. Por eso dice que golpeaba su cuerpo y lo sometía. ¿Sabe? Hay creyentes que están corriendo, engañados, creyendo que nunca van a ser descalificados, no importa lo que hagan. Y aquí sí hay un problema. Ser descalificado definitivamente no es algo deseable. ¿Verdad que no deseamos ser descalificados? Yo no deseo ser descalificado, hermano. Es algo no deseable, pero es real. De hecho, suele pasar con mucho creyente. Yo no sé, tal vez a usted le ha pasado. A mí sí me ha pasado, pero a usted tal vez no. Pero yo me he encontrado con gente, con hermanos. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo admiré hombres, jóvenes que estaban sobre mí, que fueron los que me llevaron a los pies del Señor, fueron los que me discipularon, fueron los que me enseñaron. Yo los miré y yo decía, yo quiero ser como ese, yo quiero ser como ese. Ese me inspira, me llega. ¿Cómo puedo hacer para ser como aquel? Y después de los años me los he encontrado. Y claro, cuando yo los miro me alegro porque fueron mis mentores en un tiempo. ¿Ah? Me llevaron por los caminos del Señor. Y yo los miro y voy y los abrazo y les digo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Fíjate que el Señor me dio la oportunidad de servirlo como pastor. Mira, fíjate que... Y aquellos así... ¡Ao! ¡Sí! Bien por Bobo. Y vos, le digo yo, no, yo ando caído, ando mal. Qué bueno que te fue bien a Bobo, Memo. Por la calle de la amargura, man. ¿Sabes qué les pasó a sus hermanos? De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. ¿Quién ha jugado béisbol, aunque sea en la calle? ¿Ha visto cuando le hacen out? ¿Verdad que lo sacan? Aunque usted, no, yo dije primero, si yo iba, out. El que vio fue el umpire, le dije out. Y usted, no, pero es que Trump, out. Dígale que está a su lado, que no te dejen out. No te dejen out, hermano. Cuidadito. ¿Se acuerda aquellos judíos que andaban detrás del Señor, aquellos discípulos? Porque les daba de comer. Cuando Jesús los reprende y les dice, miren ustedes solo porque les doy de comer, pero yo soy el pan de vida. Y bueno, les habla fuerte. Dice que algunos judíos lo criticaron al Señor. Y hasta empezaron a decir, ve, y este que no es el hijo de José. Este es el hijo del carpintero. Cuando andaban comiendo andaban felices. Pero después dice, ve, y este no es el hijo del carpintero. Y hoy dice que es el pan del cielo. Bye. Así que la gente cuando se enoja dice cosas feas. Y después otros dice que andaban con él, le dieron la espalda. ¿Sabe qué? Esos solo se descalificaron. Le dieron la espalda. ¿Sabía usted que esos mismos que andaban comiendo por los milagros de Jesús fueron los que lo crucificaron, hermano? Los que andaban gritando, ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Después estaban gritando, ¡crucifíquenlo! Le dieron la espalda, se descalificaron solos. ¿Sabe qué dice el Señor? Cuidadito, dice en el libro de Hebreos. No vayan a ser ustedes como aquellos israelitas en el desierto que en el tiempo de la provocación provocaron al Señor. Y por eso el Señor encendió su ira y no les permitió entrar a la tierra que les había prometido. ¿Sabe qué es eso? Descalificación. ¿Sabía usted que a Jericó entró Josué, Caleb? Entraron sacerdotes, ministros de alabanza, algunos, y una generación dice que no conocía el bien y el mal. ¿Sabía usted que así dice la Biblia? Lea la Biblia. ¿Sabe qué significa una generación que no conoce el bien y el mal? Niños, niños. ¿Sabe cuál fue lo impresionante de la toma de Jericó?
que la gran mayoría, había gente de guerra y todo, pero la gran mayoría eran niños. Por eso Dios se manifestó de esa manera, una nueva generación. Pero ¿sabe por qué? Porque los otros fueron descalificados. Yo no quiero, ¿quiénes quieren ser descalificados, hermano? ¿Verdad que no? Pero yo le traigo una palabra de esperanza. ¿Sabe qué? ¿Se acuerda Pablo, verdad? Temía ser descalificado, ¿verdad que él dijo? No sea, dijo, no sea. Él mismo dijo, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aleluya, hermanos. Gloria a su nombre. Quienes esperan la venida del Señor, quienes quieren guardar la fe, quienes quieren competir de manera de ganar el galardón. Aleluya, creo que aquí hay campeones. ¿Hay campeones aquí? Eso. ¿Hay ganadores aquí? Yo quiero que entienda que Dios lo cableó a usted, lo diseñó, lo construyó para ganar. Usted no compite contra el diablo, usted no compite contra el mundo. Quiero que le quede claro. Usted compite con un poderoso y formidable adversario. ¿Y sabe quién es? Usted mismo. Yo mismo. Es superarnos espiritualmente cada día. No solo como personas, sino como hijos de Dios. ¿Por qué no se pone de pie? Y ahora mismo empieza a hacer su oración, mi hermano y mi hermana. Empieza a hacer su oración. Usted está en la competencia. Créame que Dios no lo ha sacado todavía. Por eso está aquí. Por eso está aquí. Usted está en la competencia. Se ha mantenido, mi hermano, de una u otra manera, mi hermana. Aunque sea arrastras, como dicen, con las uñas, tal vez usted ha seguido la competencia, pero no lo han sacado. Y eso ya es bastante. Ahí donde está, empiece a orarle a Dios. Empiece a orarle a Dios. Órele con su corazón, con sus propias palabras. Clame al Señor en este momento. Dígale, Señor, yo quiero competir bien. Yo no solo quiero competir. Mi amado y mi amada, quiero decirte algo. Aquí no vale, mi hermano. Siga orando mientras yo lo ministro. Aquí no vale. Lo importante es competir, no ganar. No, aquí no vale eso. Eso es un pensamiento mediocre del mundo. No. Aquí lo que vale es que usted va a ganar. En esta competencia lo que importa es ganar. Es ganar en su propia vida. En ganar el llamamiento y el propósito de Dios. Es llamar el por cual Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. Y no me importa qué es lo que le haya pasado, le haya sucedido en su vida, con algún trauma espiritual, de alma, de corazón, de lo que sea, mi hermano. Créame, ahorita eso no importa. Lo que importa es que usted tome una decisión, y es la decisión de competir bien. Y en la decisión de competir en esta carrera por la vida y por el llamamiento de Dios, con actitud determinante. Si usted es de los que han andado llorando y quejándose por lo que le ha sucedido en su vida, óigame bien, necesita cambiar de actitud. Necesita tener una actitud determinante, decidido a lograr la meta, decidido a obtener el premio, mi hermano y mi hermana. Eso lo ama Dios. Eso no es orgullo ni prepotencia. No. El creer lo contrario es falsa humildad. Tú has sido cableado y diseñado para el triunfo, no para otra cosa. Clama al Señor, mi hermano. Clama al Señor. Dile, Padre, aquí estoy. Soy un competidor. Y entiendo que en momentos he perdido el paso. Entiendo
que los afanes de la vida me pueden haber distraído, pero no, Señor. Hoy yo estoy decidido, decidida, dígale. Hoy yo estoy decidido, decidida a competir para ganar en el nombre de Jesús. A competir para ganar. Competir para ganar. Dígale sí, en mi decisión, en mi corazón. Sí, no hay opción para perder. No, 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 no. Ni voy a permitir que me descalifiquen. Declárelo. Diga, yo he decidido ganar. Hoy, este día, yo decido ganar. Yo decido no ser descalificado. Yo decido, oh sí, correr con paciencia la competencia, la carrera. Levante sus manos. Si usted necesita paciencia, levante sus manos, mi hermano. Recuerde que nuestro Dios es paciente. Él puede darle de su paciencia. También lo va a probar, ¿verdad? Para que sea paciente. Para que sea paciente. Pero usted siga clamando a Dios. Este es el momento en que usted decide prepararse. Este es el momento en que usted decide equiparse con esa actitud que tuvo Cristo, con esa actitud que tuvo Pablo aún en la cárcel. Hoy es el momento en que usted toma la decisión de correr y de competir de manera diferente, de hacerlo bien, de hacerlo, óigame bien, quitando todo distractor, sabiendo administrar correctamente el afán de cada día, que usted no lo puede evitar, no lo puede quitar. Está definido para nosotros. Es parte del trato de Dios en nuestra vida para depender de Él diariamente. Pero adminístrelo bien. Y no intente ser mejor de Dios que Dios, proyectándose a un futuro que es incierto, que usted ni siquiera sabe lo que va a pasar, porque solo Dios tiene conocimiento de lo que va a pasar en nuestra vida. Aleluya. Solo Él. El médico dice: en 3 meses morirás, en 6 meses, en 1 año. Pero el cielo te dice: yo te doy 20 años de vida, yo te doy 30, yo te doy 50. Yo tengo un llamado contigo. Oh sí, aleluya, aleluya. Tu mente dice: en tanto tiempo mi negocio fracasará. Pero Dios te dice: no, tú has sido fiel y yo lo mantendré. Oh sí, Él tiene la última palabra. Aleluya, aleluya. Y vamos a hacer una última oración en base a lo que dice este pasaje. Entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró, y fue 7 veces. Y desde el mar le dijo: viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Oiga, pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces, escuche esto: el poder del Señor vino sobre Elías, quien, ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr. Y escuche, y llegó a Jezreel antes que Acab. Tú vas a poder llegar antes que tu propio Acab, solo en el poder del Espíritu Santo, solo en la unción del Espíritu Santo. Mientras aquel rey se fue a comer y a beber, ¿sabía que se fue Elías? A buscar el rostro de Dios, postrado con su cara entre sus rodillas. Allí es donde obtiene la inspiración espiritual para ganar la competencia. Pero hoy vamos a ministrar unción del Espíritu. Levante sus manos. ¿Sabe qué? La unción del Espíritu te sirve para amplificar tus capacidades. Capacidades que Dios te dio, naturales, pero con la unción se te amplifican. Te vuelves más sabio, te vuelves más hábil, te vuelves un ser diferente. ¿Sabe? La unción aviva los dones espirituales.
de los que has sido dotados por Dios. Dios te ha dado dones del Espíritu, pero cuando te llenas de la unción de Dios, escucha bien, esos dones se avivan y se fortifican. Y quiero que recuerdes que la unción es la única que nos llena de inspiración espiritual para vencer los obstáculos. Levanta tus manos y dile: Padre, aquí estoy, lléname de tu unción, Señor. Aquí estoy, Señor. Yo vengo a hacer un compromiso de buscar la dosis diaria de unción que tú has preparado para mí. Así como le dabas maná a tu pueblo, así también yo buscaré día a día, Señor, la unción. Cada día buscaré el alimento, la fortaleza, la resistencia que necesito, Señor, para competir de manera de ser un vencedor. Tus manos alzadas, tu corazón delante de tu Padre, así como Elías buscando el rostro de Dios. Hoy tú lo buscas. Hoy tú dile con todo tu corazón: dame la unción que necesito, Señor. Yo necesito correr para ganar. Yo quiero el galardón. Sí. Aleluya. Declara la grandeza de tu Dios. Sí. Cuán grande. Padre, mientras tu pueblo te adora, mientras tu pueblo te alaba, derrama de tu espíritu, llena de tu unción a esos Elías. A estos Elías. Tú dijiste: en los postreros tiempos derramaré de la unción de Elías. Oh, para que puedan correr, para que puedan ceñirse el manto de autoridad, para que puedan amarrarse el cinturón y correr en el Espíritu, para que puedan llegar antes. Oh, que sus limitaciones y que su competidor más fiero, que es el mismo, ella misma, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús. Oh, la unción del Espíritu. Oh, Espíritu de Dios, desciende, Dios. Rebosa en los corazones, Espíritu, porque te tenemos en nuestro corazón. Rebosa, rebalsa, llena nuestra copa, que podamos decir: mi copa está rebosando. Sí, Señor, adereza mesa delante de nosotros, frente a nuestros angustiadores. Aleluya. Sí, Señor, llena de tu Espíritu a tu pueblo, que hoy con todo su corazón te lo pide, Señor. Mi amado y mi amada, administra también la unción que Dios te da. La unción que Dios te da es para ganar la carrera, es para ganar la competencia, es para que compitas bien y glorifiques a Dios. No es para que tengas un nombre en sí mismo y poder solo para influenciar a otros. Es para que no seas descalificado. Dile: Dios, úngeme. Tú puedes hacerlo, Señor. Yo lo necesito. Necesito correr con paciencia, pero con efectividad. Aleluya. Y sobre ti declaro estas palabras, mi amado y mi amada: que el Señor tu Dios, a quien sirves, a quien adoras, te bendiga y te guarde. El Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor nuestro Dios tenga de ti misericordia. Él vuelva hacia ti su mirada y se sonría contigo. Él sea tu provisión cada día. Él sea tu fortaleza. Él sea tu escudo protector. Él sea la fuente de tu energía y la fuente del poder para cada día ganar tu carrera. En el nombre de Jesús, sobre ti venga la paz de Dios, para que puedas con paciencia ver la victoria. Y quiero que recuerdes siempre
fuiste diseñado, fuiste cableado para que el bien y la misericordia de Dios te siguiera todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén, amén.